ayer el presidente Mauricio Macri en un acto supuestamente de gobierno, pero con gente partidaria rodeándolo. Con respecto al desfile militar, al desfile del 200 aniversario que tendría que haber sido popular. La simbología de la provocación, no solo de estar en el acto, sino de ir en un auto para que lo salude la gente al coronel sublevador que quiso, valga la redundancia, irrumpir un gobierno constitucionalmente elegido como fue el del presidente Raúl Alfonsín, es una ofensa a la democracia argentina. Entonces, ese acto ya de por sí está marcando el doble juego que está haciendo este gobierno entre una democracia, se puede decir, no participativa, una democracia de hecho, y una provocación al invitar al coronel Aldo Rico para que todos los que sufrimos y fuimos y supimos el problema que se originaba cuando Alfonsín nos con las Felices Pascuas y nos dijo a todos nosotros: la casa está en orden, pero sabíamos muy bien que había tenido que ceder porque el verdadero problema era la represión que habían hecho los cuadros medios y bajos de las Fuerzas Armadas, que la presidenta Cristina Fernández fue la encargada de focalizar y realizar esos juicios que nadie los había realizado. Y como movió ese hormiguero y... por suerte se están prosiguiendo esos juicios de lesa humanidad, es que este gobierno no soporta y ataca de una manera vil y profusa a cómo dé lugar a la figura de la expresidenta, inventándole cuentas, inventándole corrupción. Porque el meollo de la cuestión no pasa por las cuentas de la presidenta Cristina, sino porque transformó durante 12 años la calidad de vida de la gente, a saber, asignación universal por hijo, 97% de cobertura jubilatoria, la mayor de Latinoamérica, y el mayor sueldo en dólares de Latinoamérica. Juicio y castigo a los culpables de haber cometido 30.000 desaparecidos. Y haber tenido que retirar el actual jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a una persona que ninguneó a que haya habido desaparecido, como fue el ex ministro saliente Darío Lo Pérfido. Pero esa maldad todavía la siguen teniendo, lo dejó, no lo quiso sacar del todo y lo dejó en el Teatro Colón para que siga ejerciendo. Entonces es muy importante que tomemos conciencia que el ataque a la presidenta Cristina es propiamente por los logros que logró la ciudadanía con todos los cambios realizados. El segundo tema que me quiero enfocar es la situación socioeconómica imperante. Es bastante compleja y quiero hacer hincapié en una palabra, no lo quiero nombrar para nombrarlo, pero lo nombro porque él hizo, me pareció un análisis correcto. Un compañero de la CTA dijo: la situación no está más compleja porque hay un determinado colchón que provee que todavía la situación no sea más acuciante de lo que es. Entonces, me parece importante que sigamos alertas, que sigamos manifestándonos, que sigamos en una situación de manifestación permanente. Porque el tarifazo, el no saber qué hacer con una situación social compleja con respecto a las tarifas, porque convengamos que las tarifas necesita tener un estudio de campo sociológico para saber quién puede pagar, quién puede tener la posibilidad de
determinado aumento, se ha hecho un aumento intolerante para toda la ciudadanía. Entonces, hay gente que vive en barrios humildes que realmente no lo puede pagar. Entonces, creo que tiene que haber un estudio de campo, una audiencia pública, como realmente tiene que ser con todas las letras, para saber quién puede aumentar y quién no puede aumentar las tarifas de servicios públicos, y que se blanquee muy bien el tema de los ex-CIOs, porque los CIOs imperantes tienen acciones en empresas privadas. Entonces, porque no puede ser que un CEO de una petrolera diga, esto perdónenme que me estoy explayando un poco más, ahora voy a cortarlo, pero que un CEO de la petrolera, que un ex CEO de una petrolera, que un CEO de la petrolera diga que como yo no firmo y firma mi segundo, no va a haber problema con mi incompatibilidad de intereses con la petrolera reinante. Mentira, porque el que está a cargo de la cartera es el ministro que dirige la cartera, o sea que sobre él repercute todas las decisiones que ejerza. Entonces, es muy necesaria la audiencia pública y mantengámonos alerta y movilización para que la situación no se empeore y sigamos adelante con nuestra lucha. Y el tercer tema que quiero enmarcar es la reunión partidaria que tuvo ayer, o acto de gobierno, o si se quiere las dos cosas, en donde no hubo ninguna persona de tez, o sea, ningún muchacho morocho. Si ustedes veían la composición de la militancia partidaria de Cambiemos, no había ninguna persona de origen humilde que acompañe a esa bravuconada y a esas ironías que emanaba el presidente Macri. Gracias, compañero.